verdad que estamos muy contentos de haber realizado la primer jura del año, este compromiso ambiental que realizan los chicos de primer año de secundaria, donde se comprometen a cuidar el lugar y también estuvimos realizando durante el transcurso del año capacitaciones, visitando la escuela para acompañarla en este proceso de jura. Y durante todo el año, en el marco de la Ley de Educación Ambiental, ellos reciben en todas las materias contenidos de conciencia ambiental, principalmente desde Construcción de la Ciudadanía, donde los docentes referentes desarrollan distintos proyectos que están relacionados con la reutilización y el reciclaje, la clasificación de los residuos, y tenemos también el proyecto institucional de instalar en la escuela un punto verde. Nosotros, como Consejo Escolar, o en este caso como Matías Porto, también obviamente acompañamos todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la política educativa y sobre todo con el medio ambiente. Nelson Mandela decía, la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo, y me parece que hoy justamente se refleja esto, ¿no? Ver a los chicos felices y contentos, poniéndole toda la voluntad en homenaje, en un acto simbólico de estar forestando, plantando árboles o alguna planta, y la verdad que eso demuestra que vamos en el rumbo correcto.